Impresionante, qué sublime, hermoso. No, no, no. No, no, esto es. Esto es otro récord de la cabaña, ¿eh? Mirá lo que es esto, chino. Es muy grande. Es muy grande. Es impresionante esto. Tranquilo, no. Esto es otro récord de la cabaña. Aguantame, aguantame. No, 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 la agarré. Vamos. Por la señora de nuestro amigo Oscar, que hay que tener cuidado. Un amigo de Chamigo Producciones, Viva el Aire Libre del litoral argentino. Nosotros tuvimos una misión en estos primeros meses del año, que era venir a ver, en, como testigos privilegiados que somos, en los gigantes que tiene esta región. Hace un tiempo, hace mucho tiempo hablábamos con Jorge, propietario de Cabaña del Monte, y él nos decía que Yacapé es un destino por descubrir y mucho más, con muchas sorpresas. Ya no es una sorpresa esto, pero para nosotros, y gracias a la confianza del querido Jorge y toda la familia de Cabaña del Monte, nos permite vivir esto, disfrutar de sueños, muchas pasiones hay acá, y hay un laburo, muchachos, los que están del otro lado. Ustedes no saben el laburo que hay para lograr esto, desde perder señuelos hasta 200.000 pasadas, ¿no? Perdimos 6 señuelos, pero... Vení, vení, Jorge, vení, Jorge, acércate, acércate. Habla fuerte allá, que nos están mirando. Este bueno, video va a repercutir. Arrancamos la mañana, de entrada perdimos 3 señuelos. De entrada nomás. Sí, le metimos la piedra, insistimos, fuimos a otro lugar, perdimos 2 más. Acabamos de perder uno más y dijimos, vamos a hacer una pasada más. Chino dijo, vamos a hacer una cruzada frente a la cabaña. Y bueno, acá está. Le agarró vení, la vení, boca. Acércate, vení, ven a cámara, que es un amigo que está dentro de toda esta gran familia que es Cabaña del Monte. Eso es lo que uno destaca de esto, de estas propuestas, ¿no? Para el turismo internacional y hoy también con una llegada fuerte al turismo argentino, ¿eh? Para aquellos que nos ven en todo el litoral y en Buenos Aires. Miren, miren lo que es la dimensión de la cabeza. No nos alcanza. Ahora vamos a medir. Y el detalle de que lo estamos pescando va muy cerquita de acá a la caña. Lo medimos, a ver. Mirá, fíjate acá. Primer plano, vení, 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 acércate. 1,60. Guarda la sombra. 62. 1,64. 64. Casi 64. 1 metro. No, tiene. 1,64. 1,64. Y ahora vamos a medirle la circunferencia. Siempre le medimos la circunferencia. Tiene 87 de circunferencia. Este surubí ronda los 50 kilos para arriba. 60 kilos, 50, 60 kilos seguro. Bueno, no te dan más palabras. Me parece que el protagonista lo hemos encontrado. En un día y medio de pesca lograr esto más un mangurujú que ustedes van a ver en breve. Además de cumplir sueños de pescadores, porque lo vemos con los muchachos. Es la oportunidad. Que pescó. Es la oportunidad para el disfrutar. Julián, todo es tuyo. ¿A quién se lo dedicamos? Dale. Bueno, esto se lo dedicamos a todos los pescadores. Me gustaría que conozcan Cabañas del Monte. La verdad que tiene unas instalaciones de primera. Las instalaciones en realidad pasan a ser un pasa a lo secundario, ¿no? Pero encontrarte con una belleza de esto no tiene precio. Ni hablar el equipo de trabajo que tiene. El guía chino es un monstruo. La verdad que lo buscó y lo encontró. Y bueno, como siempre digo,
Ojalá se le dé en algún momento de su día una perlita de esta. Mostrarle a la cámara ahí lo que es esta vez. Impresionante. Pero estamos hablando y siempre hay que tener cuidado, Adrián. Sí. Porque se han visto muchos peces flotando. Tener mucho cuidado lo que hicimos, hizo el guía, hizo rápido, no sacamos ninguna foto arriba de la lancha, en este momento hace mucho calor, por ahí uno en afán de tener una linda foto, se saca un montón de fotos arriba de la lancha. Sí. ¿Qué hicimos primero? ¿Qué les dije? Entrarlo al agua. Vamos, meterlo en el agua, oxigenamos bien primero, sacamos una fotito al agua, ¿está? Pasa que mucho el esfuerzo también que hacen estos bichos para luchar, es una lucha muy intensa. Sí. Mirá lo que tiene la raspadura de las piedras. Sí, así bueno, que bueno. Amigo, toma, todo tuyo. Haz lo que deba. Sí. Bueno, gente, Adrián, la verdad que agradezco la visita a usted. Ayer yo no pude estar, hoy me sumé un ratito a la mañana con usted. Chino, el encargado de lograr lo que logramos hace un rato. Ya nos íbamos a comer, dijimos vamos a hacer una pasada más. Era 12 menos 5. Y en esa pasada, tranquilo, tuvimos la suerte de capturar este excelente animal. Lo medimos y tiene 1,64 m, 85 cm de circunferencia. La verdad que lindo. ¿Y sabe por qué lo capturamos? Porque ahora estamos por hacer la parte más importante, que es la pesca. La parte más importante de la pesca es lo que estamos por hacer en este momento. Así como lo capturaste, quiero que vos seas el encargado y diga qué sensación te da esto en la pesca, porque la verdad, Chino, que ayudó mucho también, mostrarle un poquito a la gente qué se siente, Chino, qué dice el guía, a ver, Chino, qué dice el guía. Lo estuvimos buscando desde ayer, ¿eh? ¿Y qué significa que un turista que viene y que encima está soñando con esto, lo tengamos hecho realidad? No estamos sacando nada, no bronca, no poder sacar y cortar señuelo y por ahí, ¿sabes? Ahora la doble satisfacción que sería soltar esta carne. Bueno, Juli, es tu momento, por favor, disfrute. Bueno, Ari, gente, la verdad que esto, como dije hace un rato, no tiene precio. El valorar esto debe volver por una cuestión de que esta perlita se la tiene que sacar un montón de pescadores, así que con un montón de consejos de la devolución, así que. Y estamos hablando todo porque podemos tenerlo acá, mira, en el agua, disfrutando. Jorge, Julián, gracias. Jorge, en nombre de todo el equipo de Chamigo y de Viva el Aire Libre, gracias por este gracias momento. Gracias a ustedes y bueno, proceda la liberación de este gran animal. Un besito, lo que sea, un abrazo, la felicidad que te dio. La verdad que hasta la próxima, amigo. Todo lo tocamos, ¿eh? Chau, amigo. Lo que sea. Y cómo, mira. Amigo, no llego.